La Cámara de Diputados de la Nación Argentina abrió las puertas a la Embajada de Activistas por la Paz para presentar de manera oficial en este país el ciclo de foros universitarios Educando para no olvidar, el holocausto paradigma del genocidio. El 1 de noviembre, en presencia de representantes de diferentes instituciones que trabajan con el objetivo de dar a conocer la historia del holocausto, perpetuar la memoria de los sobrevivientes de este genocidio y promover la defensa de los derechos humanos. El Dr. William Soto, embajador mundial de la paz, dio a conocer el propósito del trabajo educativo que ha iniciado a nivel internacional e hizo un llamado para que todas las instituciones que trabajan en este campo unan esfuerzos con el fin de que las presentes y futuras generaciones conozcan sobre las lecciones que dejó el holocausto para la humanidad y un crimen de esta magnitud nunca más se repita. Al holocausto como símbolo de tantos sistemas de exterminio que avergüenzan a la humanidad y que no forman parte solamente de nuestra historia, forman parte también de las amenazas de nuestro presente. Aunque parezca mentira, tenemos regímenes políticos, algunos al frente de gobiernos que siguen sin repudiar estos exterminios. Entonces, allí están las inquietudes, las preocupaciones, y por eso más que nunca tenemos que redoblar esfuerzos para mantener viva la memoria, como decía, con carácter preventivo y también para seguir luchando por la justicia y la verdad. Porque la Shoah nos recuerda todo el tiempo, nos ilumina todo el tiempo esa capacidad de destrucción que tiene el hombre. Pero también tenemos la capacidad de organizar estos encuentros, de dejar otro tipo de huellas y otro tipo de marcas que advierten, avisan y denuncian sobre el olvido, sobre el acostumbramiento, sobre la indiferencia y sobre la complicidad. Los invito y me invito todos los días a tener presente una memoria ejemplar. Una memoria ejemplar es aquella que puede recuperar la experiencia vivida y ese sufrimiento para que nos permita prevenir las futuras violencias. Por eso, emprendimientos como este. Primero, huellas para no olvidar. Y yo creo que ahora este es mucho más importante. Educando para no olvidar son esenciales, porque la educación es la base de la formación de nuestras sociedades, bueno, de nosotros como personas y de nuestras sociedades. Cuando eduquemos a cada uno de nosotros primero, luego a nuestro entorno cercano, y luego ampliemos este entorno sobre todo lo mal que hay en el mundo y sobre todo lo bueno que hay dentro de cada una de estas personas, estemos seguros que este tipo de tragedias terribles nunca más volverán a suceder. Hitler cruelmente atentó contra la existencia integral del pueblo judío, al desvirtuar su fe, privarlos del ejercicio de su religión, al quemar las sinagogas, al matar a los rabinos, al desacreditar a su Dios, atentó contra su alma, al negarles la expresión de su identidad, el derecho a la educación y el ejercicio de sus profesiones, al eliminarle sus sueños como seres humanos y la libertad de expresión, al cambiarles sus nombres por un número, los deshumanizó y los animalizó. De esta forma, Hitler mató el espíritu del pueblo judío, al encerrarlos en guetos y luego en campos de concentración, al expulsarlos forzosamente y someterlos a condiciones precarias de existencia y trabajos forzados, así como al fusilarlos y gasearlos, atentó contra sus cuerpos. Por ello reitero que Hitler y su imperio, al perpetrar el holocausto, atentaron contra la integridad moral y física del pueblo judío. Primero atentaron contra el alma y mataron el espíritu antes de extinguir la tercera parte del cuerpo del pueblo judío. Como parte del proyecto Huellas para no olvidar, fueron presentadas las placas de los sobrevivientes del holocausto, Salomón Kaplan y Francisco Witcher.
sobreviviente tiene su historia y su tragedia. Como sobreviviente de la famosa lista de Schindler en Argentina, único testigo viviente, me toca vivir, cumplir con última voluntad de mi familia que vi en vida y cumplir el legado. Argentina es uno de los países que actualmente alberga un gran número de sobrevivientes del Holocausto, los cuales encontraron en esta nación una oportunidad para rehacer sus vidas y conformar una familia.